partes de Tarjetas Tumblr. Va a haber hasta la cuarta parte. Y esta es la de hoy. Ah, sí, sí, está bien. Es esta. ¿Cómo así? Ah, sí. Es esta, mis amores. Y yo la voy a hacer a mi manera. Y recuerden suscribirse, activar la campanita y seguirme en todas mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Y vamos a empezar con este nuevo video. Adiós. Materiales son cartón, las decoraciones que vaya a tener la carta, regla, plumones, tijeras y print. Lo primero que vamos a hacer es marcar un tipo cubo en los pedazos de cartón, por ejemplo, que yo ya los tengo, que miden 9x8.5, y después los vamos a cortar. Ya que lo recortamos, ahora vamos a pegar la tapa. La tapa, como estaba así, lo único que hice fue recortar las partes de aquí. Esta no lleva pestañas porque nada más se va a cerrar y encima lleva la tapa, nada más. Vamos a armar la tapa. Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a pintar de los dos lados para que se quede cubierta la de donde es afuera y la parte de adentro. De la parte de aquí adentro, que lo más conveniente va a ser esta parte, la parte de adentro, vamos a decorarla. Ya que lo pintamos, ahora lo vamos a decorar por aquí adentro. Para eso necesitamos las imágenes. Estas son las imágenes. La caja, vamos a hacer una cajita más chiquita que sea de 5x5. Y de aquí le vamos a dar 3 centímetros. Y al igual la vamos a pintar de color negro. En dos lados de la caja vamos a pegar estas imágenes. Y vamos a necesitar cachitos de cartón para juntarlos más. Los vamos a juntar así. Porque esta imagen, la de la placa, va a ir como en 3D. Por eso necesitamos el cartón para que con esto se vea como en 3D. Como nos está quedando, así es como nos quedó con el cajoncito que acabamos de hacer. Estas son las que vamos a hacer en 3D. Para eso necesitamos dos tiritas que midan 1 centímetro. Y las vamos a dividir en 1 centímetro, que es lo de aquí. Los vamos a recortar y los vamos a dividir en 4 partes. Y ya que los tengamos divididos, los vamos a ir pegando. O si no quieren hacerlo de dos, lo que pueden hacer es que le pueden poner uno por aquí y uno por acá. Es como nos tiene que quedar lo de las tiritas. Así es como nos está quedando la carta. De este lado, las podemos poner aquí encima. Aquí. Y otra aquí abajo. Y presionamos muy fuerte. En la cámara no creo que se vea. Ahí está, en la cámara sí se ve. Está alzada. No sé si alcancen a ver, pero aquí esto, como tenía 4 impresiones de esta, nada más recorté la placa, que es la que nos importa. En la cajita de aquí en medio, lo que vamos a poner es el logo de YouTube. Y en esta parte vamos a recortar el muffin y lo vamos a pegar así en medio del lado y vamos a pegar alrededor las estrellitas. Para eso es esto. De cartón vamos a recortar una tira un poquito gruesa. Así nos está quedando, mis amores. Así se ve con el muffin, aquí está. Y ahora lo que vamos a hacer es que los banderines que tengo aquí, estos los vamos a pegar en cada esquina de aquí. Primero vamos a recortarles y ahorita les enseño cómo se pegan. Lo que vamos a hacer con los banderines es lo siguiente. Vamos a pegarlos de esquina a esquina. Esto lo vamos a hacer en cada una de las esquinas. Para eso eran los banderines, mis amores, para ponerlos aquí. Así se vería con la cajita. Ahora vamos a destaparla.
Y así es como se tiene que ver. Eso es todo por el video del día de hoy, mis amores. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, no olviden darle like, ponerle sus favoritos, compartirlo y comentar. Recuerden suscribirse acá abajo, activar la campanita. Pero adiós, nos vemos la próxima, mis amores. Los amo. Bye.